Y como ha sido una constante a lo largo de estos últimos días, estamos conversando con jugadores representativos de la historia del fútbol peruano. Pasó con Panadero Díaz y esta vez tenemos un enlace con Julio César Uribe, el diamante del fútbol peruano, el último gran 10 tal vez de selecciones mundialistas, que está en línea con nosotros y seguramente también tiene la misma expectativa, la misma ilusión, la misma emoción, no sé si angustia, para lo que nos espera esta noche. ¿Cómo estás, Julio César? Muy buenos días, qué gusto tenerte esta mañana. Bueno, vamos a corregir un poco el tema del audio, vamos a intentar retomar comunicación. Entonces, Julio César, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo vives estas horas previas al gran partido de esta noche? Bueno, muy buenos días a todos los amigos televidentes del Canal 7, pues, con el mismo entusiasmo, ¿no? Que todo el Perú espera se vea correspondido con la clasificación al próximo Mundial de Rusia 2018, donde 35 años de espera no es poco. Y definitivamente, bajo la interpretación de esa frase, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pues ya nos toca. Cuando quedamos eliminados de México 86, ¿pensaste que iban a pasar 8 procesos más hasta llegar a esta instancia, a esta posibilidad? Obviamente que no. Cada proceso siempre se inicia y se confía de que se puede cumplir con el propósito nacional. Pero eso no sucede cuando un fútbol con muchos problemas de organización, de objetividad en cuanto al concepto de productividad se refiere, pues es bache tras bache, bache tras bache, y el tema es evitar que esos baches se presenten siendo profesional 100%, que es algo que no nos puede privilegiar porque no lo hemos sido. Así que se están cambiando las cosas y qué bueno que se cambien para bien. La selección hizo un buen trabajo, sobre todo en la última parte de la eliminatoria. Pero en el último partido con Colombia y luego este de ida con Nueva Zelanda, no hemos quedado muy conformes con el rendimiento peruano, más que con lo que hizo el rival, con lo que no hizo Perú. ¿Esto te preocupa? ¿Consideras que esto va a cambiar radicalmente esta noche, Julio César? Bueno, como técnico tengo una visión, ustedes como señores periodistas otra, y eso se respete, y como hincha otro, y como dirigente otro, y eso es normal y hay que respetarlo. Pero los análisis de nosotros los técnicos se hacen en función de lo que intentaste, y de lo que el contrario intentó también, porque es una confrontación de capacidades más que de voluntades. A partir de allí hay que reconocer que cuando el adversario te limitas, porque simplemente hizo mejor su trabajo y tú no pudiste superarlo. Entonces Perú ha intentado, el partido con Colombia, ganar el partido y no ha podido, ha intentado ganarlo en Nueva Zelanda y no ha podido, y hoy volverá a intentar. Entonces a la tercera dicen que va la vencida y esperamos que encuentre ese gol que nos clasifique, porque no va a ser obviamente nada sencillo, porque esto es clasificatoria y los dos sienten que tienen las capacidades para poder ganar el juego, pero nosotros, y creo que el mundo lo reconoce, que tenemos mejor fútbol y mejor equipo que el adversario que vamos a enfrentar. Las noticias que se van filtrando, porque Gareca no lo ha hecho oficial, que arrancarían a Víncula por la banda derecha y Ruiz Díaz como segundo delantero junto a Farfán, ¿te agrada como planteamiento de propuesta para un triunfo esta noche en los 90 minutos? Bueno, más que lo que me agrade, hay que ver si las intenciones se hacen sustanciales, ¿no? Lo nominal es siempre para unos correcto y para otros incorrecto, pero lo sustancial es cuando tú superas al adversario en esa intención que tienes. En ese sentido, hay que superar esa marcación, esa presión que va a ejercer el adversario. Y no es tan sencillo solamente con la intención cuando no sí puedes conocer la estructura, pero si no la decides de vertical, le das el tiempo de repliegue al adversario, el adversario hace recorridos. El fútbol es mágico por eso, no es impredecible y en tema de conceptos cualquier cosa puede pasar. El que tiene menos opción técnicamente te puede hacer daño a través de una pelota quieta, de un error, si tú no aciertas, o sea, lo que se genere hay que concretarlo. Eso es lo que va a hacer la diferencia, eso es lo que nos va a permitir encontrar el gol. Y el gol nos va a llevar a consolidar ese sueño de 35 años ausente, ¿no? ¿Cuál ha sido el mérito de esta selección como plantel, como equipo, para que haya llegado a esta instancia, como bien menciona, después de 35 años? Un trabajo como tiene que ser, profesional, con decisiones puntuales después de un primer año poco optimista, donde se habló lo que se debe hablar siempre de fútbol. No se repitió la frase de compromiso, para mí siempre absurda, porque ese es un tema tácito de que uno tiene el privilegio de representar el sentimiento de 30 millones de peruanos.
no se puede estar hablando de falta de compromiso. Los técnicos estamos para tomar decisiones. Y en una sociedad como la nuestra, donde nos queremos vivos, etcétera, etcétera, queremos grandes cosas con mínimos esfuerzos, hay una inconsecuencia. Entonces, profesionalismo implica quererlo todo, pero darlo todo también. Y este grupo en el segundo año no solamente lo ha dado todo, sin que se repita la palabra compromiso, eso se demuestra en la cancha, con un espíritu solidario espectacular, con una unión que gratifica y que tranquiliza a la gente, y con un respeto a la intención de jugar bien al fútbol, que es lo que nos ha llevado en este segundo año al lugar donde nos encontramos con grandes opciones de clasificar al próximo Mundial. Esta generación, Julio César, te hace pensar que más allá de la clasificación o no, esto no termina acá, sino que tenemos equipo para pelear en los próximos procesos. No sé si me copió la interrogante, Julio César. Vamos a ver si retomamos en todo caso la comunicación. Te preguntaba si esta generación te hace o te permite pensar que hay futuro para los próximos procesos y seguir peleando, ¿no? Porque esto no termina acá, tú lo sabes muy bien. Obvio que no termina acá, pero es una generación saludable, con hambre de gloria, consecuente en el esfuerzo, de lo que quieres estar, con un espíritu. Correcto, el agradecimiento entonces a Julio César Uribe, un abrazo a la distancia y que junto a tu familia, no sé si en el estadio o en el calor de tu hogar, puedan disfrutar también de esta alegría como nos la diste tú junto a tu generación en 1981 clasificando al Mundial de España 82, por cierto, el último Mundial en el que participamos. Vamos a un enlace en vivo, información en vivo, vamos inmediatamente, Fátima Saladín.